Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, soy Duty Gameplays y estamos en un nuevo vídeo de Fortnite en el cual voy a continuar con las novedades de esta actualización V7.20, la cual, como os he dicho en el vídeo anterior, que lo dejaré por cierto por aquí abajo en la descripción, ha sido muy apoyado y en él he estado mostrando pues algunas de las nuevas cositas que vamos a estar recibiendo a Fortnite en cuanto a skins, y hemos estado hablando de los nuevos desafíos, unos desafíos que van a estar llegando así muy parecidos a los de los 14 días de Navidad, con los cuales vamos a poder conseguir objetos gratuitos. Así que mucha atención chicos, si no habéis visto el vídeo, los dejo aquí abajo en la descripción, seguramente que os va a interesar, porque como ya os digo, probablemente de aquí a nada vamos a estar teniendo esos desafíos para desbloquear recompensas gratuitas en Fortnite. Y antes de comenzar con el vídeo, quería enseñaros algo que ha ocurrido por aquí, por esta zona, ¿vale? Cuando estaba jugando en Fortnite, si os fijáis, aquí hay como una especie de montaña de hielo. Esto lleva bastante tiempo dentro del juego, pero vais a ver por qué ha ocurrido algo bastante chulo y creo que tiene algo que ver con todo lo que va a pasar a partir de ahora en Fortnite. Y quiero, chicos, que os fijéis en la línea que tiene, ¿vale? La línea de lo que es la vida. Como veis, está bajando a una velocidad increíble. Parece ser que toda esta montaña se estaba derritiendo, ¿vale? Esto era la primera partida que he entrado, bueno, he ido directamente a este sitio. Y justo, chicos, en la siguiente partida que he jugado, prestad mucha atención a la montaña de hielo, porque vais a ver que en esta misma imagen va a desaparecer. Creo que es ahora, ¿vale? Justo, fijaos. Aunque yo no me había dado aquí mucha cuenta, pero el caso es que ha desaparecido completamente y ha dado lugar a un nuevo búnker. Es un búnker muy parecido al que teníamos en Soto Solitario, ese búnker del que tanto hablamos en temporadas anteriores. Y bueno, pues está muy ligado con la historia, con todo lo que va a estar ocurriendo a partir de ahora en Fortnite. Justo en ese sitio, ¿vale? En la caseta esta primera donde estoy aterrizando aquí, hay una grieta, me gustaría que vinieseis por aquí, ¿vale? Y lo investigaseis, porque como ya os digo, esto va a estar muy relacionado con todo lo que va a estar ocurriendo a partir de ahora en Fortnite. Entonces chicos, me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre todo esto, me gustaría saber qué opináis sobre esto, ¿vale? Sobre que haya aparecido, perdón, aquí un nuevo búnker, igual que el que teníamos en Alameda Aullante, y qué creéis que va a pasar a partir de ahora en Fortnite. Me imagino, chicos, que todo el mundo ya se habrá dado cuenta que con esta actualización ha aparecido una especie de esfera gigante que se encuentra justo en la zona de Pico Polar, y que igualmente que el búnker, ¿vale?, está muy relacionado con la historia. Es algo bastante extraño, es como una especie de ente que está aquí despidiendo como mucho frío. Fijaos en estas imágenes, porque si nos acercamos la pantalla se queda completamente blanca. Como ya os digo, chicos, van a estar ocurriendo un montón de cositas a partir de ahora en Fortnite. Esto va a ser algo muy parecido a lo que pasó con el tema del cubo, que nos estuvo rayando toda la cabeza durante mucho tiempo. Pues con esto, chicos, va a ser más de lo mismo. De hecho, se han encontrado dentro de los archivos de Fortnite de esta actualización V7.20 nuevos sonidos y nuevos efectos que nos indican, ¿vale?, que vamos a tener un nuevo evento relacionado con esta esfera. Así que chicos, os recomiendo que estéis muy atentos al canal, si no estáis suscritos os recomiendo que lo hagáis marcando la casilla de recibir notificaciones, porque hay muchas cosas de este tipo, hay muchos easter egg en esta actualización de Fortnite. Tenemos el tema de los huevos de dragón, tenemos los bunkers, tenemos esta esfera gigante que acaba de aparecer, y como ya os digo, pues hay bastantes cosas que van a estar ocurriendo en Fortnite. Y una de estas cosas que quería enseñaros en este vídeo, ¿vale?, es la llegada de un posible nuevo pack de inicio. Esto ya os digo que son cosas filtradas, se han encontrado dentro de los archivos de Fortnite una skin y un escudo que los he enseñado en el vídeo anterior, porque como ya os digo no se sabía nada sobre ellos, pero en este caso se ha investigado y parece ser que en el nombre de este, bueno, tanto como en el escudo como la skin, ¿vale?, aparece el nombre pack de inicio. Por lo tanto, podríamos estar hablando de un nuevo pack de inicio que va a estar llegando a Fortnite. Me imagino que será como todos los anteriores, pero en este caso con esta skin y este escudo que estáis viendo en pantalla. Como siempre, me gustaría que me dejaseis vuestra opinión sobre todo esto y que estéis muy atentos al canal, porque de aquí a nada voy a estar enseñando todos los nuevos gestos, que es lo que me queda por enseñar, y algunas cosas muy curiosas como la llegada de un nuevo objeto que va a ser un muñeco de nieve. Ojito chicos, porque al parecer, según todas las filtraciones, de aquí a muy poquito tiempo va a llegar un nuevo objeto que, bueno, lo vamos a poder utilizar como si fuese un arbusto, pero en este caso nos vamos a convertir en un maldito muñeco de nieve.
Creo, chicos, que esto puede ser una pasada y puede estar muy divertido ahora que tenemos toda la temática de invierno. Así que, como ya digo, muy atentos al canal porque de aquí a nada voy a estar informando sobre todo esto. Antes de irme, igualmente recordaos que tenemos un sorteo activo en la descripción con el cual podéis ganar un mando de X-Controllers totalmente personalizado, ¿vale? A vuestro gusto, es un concurso internacional, por lo tanto todos podéis participar. Quedan aproximadamente unas 2 semanas para hacerlo, así que bueno, simplemente yendo al enlace que estará en la descripción y siguiendo los pasos que son súper sencillos, vais a estar participando para ganar un control totalmente personalizado para vuestra consola. Sin nada más que añadir, un saludo y nos vemos muy pronto.